Mi nombre es Adrián Escaramela, soy actor, cantante y bailarín. Creo en un dios que está dentro de cada uno. Mi canción favorita... Tengo tres. The Man That Got Away, Feeling Good, y I Am Changing, de Dreamgirls, que la canta Jennifer Hudson. En este ambiente se juega mucho con el ego, con un montón de cosas que, bueno, hay que aprender a lidiar y hay que aprender a convivir con eso también, con el ego propio y con el ego de los demás. Los artistas somos muy narcisistas, egocéntricos, y hay una realidad que lo que te da más satisfacción es lo que te da más lugar. No voy a ser mentiroso, o sea, he estado en las mejores producciones donde quizá era Arbolito 48 y no te da la misma satisfacción que hacer un corto para un amigo que no lo va a ver nadie, donde sos el protagonista. Entonces es tan subjetivo eso. Ahí sí juega mucho el ego. Y hoy por hoy trato de que el trabajo me dé algo más que un sueldo. Que me dé un lugar en el espectáculo, que así se llame destaque o lo que sea. Y no solamente por un tema de exposición, sino por un tema de interés. La verdad, he bailado muchísimo en muchos lugares y ya no es algo que me llame la atención o que me genere un desafío. Entonces ahí es donde está el tema. Siempre uno va buscando cosas nuevas para crecer, ¿no? Cada desafío es un nuevo escalón a subir y eso genera la cosquilla para crecer. Es complicado sacarse el rótulo, digamos, de alguna manera que tiene el afuera hacia vos. No es una realidad, porque en realidad uno en una comedia musical, ya te digo, trabajás y haces todo a la vez. Pero bueno, a veces el bailarín está mal visto o está visto como que no puede actuar o que no puede cantar o lo que sea. Y bueno, es un laburo también. Creo que mis mejores experiencias se están dando ahora, se van dando cada vez más. Creo que como mi carrera, como debe ser, va creciendo, porque yo voy creciendo también como persona y como artista. Te puedo decir que la mejor experiencia es hoy la que estoy haciendo, porque es real. Trabajar por la necesidad absoluta de trabajar. Eso es algo que no volvería a hacer. Por ejemplo, agarrar trabajos donde no te tratan bien. Eso nunca lo he hecho, pero bueno, hubo momentos donde realmente necesitaba el trabajo o me convenía estar y bueno, y hubo cosas que uno tiene que aguantarse. El maltrato no tiene que existir en ningún lado, en ningún momento, en ninguna situación, no hay por qué. Así que no volvería a hacer ningún trabajo que no me genere felicidad plena.